Lo decíamos en titulares, la economía chilena podría crecer este 2021 hasta un 9.5% según el informe que entregó el Banco Central al Congreso Nacional. Bueno, el presidente de este organismo, Mario Marcel, criticó duramente las propuestas del retiro de 100% de los fondos de pensiones y dijo que eso sería retroceder 100 años. ¿Por qué? Lo vemos en la nota de Tamara Vilogrón. Para muchos, optar a un crédito se ha convertido en una alternativa para financiar algún pago de un bien o de un servicio básico. Pero, ¿en qué se fijan los consumidores al momento de cotizar un crédito? Bueno, principalmente la tasa de interés que nos presenta el banco, luego la cantidad de requisitos que nos pida. Consumo más la tasa de interés, cuidado, que esté en baja. La tasa, saber cuánto más voy a pagar. Las tasas de interés llevan cerca de 2 años en niveles históricamente bajos. Eso ha permitido que créditos de consumo e hipotecarios estén muy baratos. Pero este incentivo, más los retiros del 10% y las ayudas estatales, han generado un boom de compras que ha hecho subir el costo de la vida. Por eso, el Banco Central ya anunció que empezará a subir su tasa de interés, que actualmente está en 0,5%. Si uno va a ocupar un crédito consumo para hacer un refinanciamiento de tus deudas, un ordenamiento, claro, este es un momento en el cual las tasas están bajas. Si el crédito es para expandir consumo en condiciones de incertidumbre laboral, como que no es tan aconsejable y puede que a la persona no le entreguen. Pero este mayor consumo de las personas y una mayor adaptación a las cuarentenas han hecho que la economía esté viviendo una importante reactivación. En su informe al Congreso, el Banco Central aumentó considerablemente su proyección de crecimiento económico. En marzo, el organismo creía que este año la economía crecería a lo más un 7%, pero su revisión de junio estimó que Chile puede crecer hasta un 9,5%. Cerca de 2/3 de la diferencia con la proyección de marzo se explica por la acumulación de medidas de impulso al gasto. Las medidas de apoyo a los hogares son diversas y han tenido una cobertura creciente, estimándose que el último IFE aprobado llegará a alrededor de 15 millones de personas. Pero el mismo Banco Central advierte que esta fuerte reactivación será solo este año, ya que para el 2022 estima un crecimiento económico mucho más bajo. Proyecta un crecimiento de solo 2,5%. Entonces es muy importante poder entender el componente transitorio que estamos observando hoy día versus ya la mirada de mediano plazo, en donde efectivamente el bajo crecimiento va a seguir siendo un problema. El presidente del Banco Central también criticó duramente las propuestas de retiro del 100% de los ahorros previsionales de las personas. Pero vamos a la idea más básica. Un retiro del 100% de los fondos de pensiones significaría retroceder 100 años en el desarrollo de la seguridad social en Chile. Significaría volver a una época en que las personas tenían que arreglárselas solas para financiar su vejez o depender de la ayuda de sus hijos o de la caridad pública. Mario Marcel agregó que eso no solo afectaría a las pensiones, sino que causaría efectos graves en nuestra economía y en el sistema financiero. Si sube la tasa de interés, se hacen más caros los créditos. En estricto rigor no es que el Banco Central haya dicho va a subir la tasa de interés en los siguientes meses, pero recalibrar la expansividad de la política monetaria en lo venidero, que es lo mismo, quizás más difícil, pero que de alguna manera se interpreta como eso. Así que ojo para quienes están evaluando, por ejemplo, un crédito hipotecario.